Notificaciones, pestaña 4, menú, pestaña 5, 7 de la noche. Compartido con público. Conversación telefónica entre dos mujeres de entre 50 y pico. Hola, cuéntame, ¿cómo te fue con tu cita de la otra noche? Horrible. No sé qué pasó. ¿Por qué? No te dio ni un beso. Sí, me besó tan fuerte. Y me mordió los labios. Hasta que pensé que se me iba a explotar. El implante de colágeno. Entonces me acarició el pelo. Y se me salieron unas extensiones que tenía. No me digas que terminó ahí. No. Después me tomó la cara entre sus manos hasta que le tuve que pedir que no lo hiciera más porque me estaba aplastando el botox. Además que mis pestañas postizas se le quedaron pegadas en la nariz. Y no intentó nada más. Sí, se puso a acariciarme las piernas y lo frené porque me acordé que no había tenido tiempo para depilarme. Al tratar de detenerlo, se me salieron dos de las uñas postizas. Después le entró un arrebato de lujuria impresionante y me abrazó tan fuerte que casi se le quedan mis prótesis de las nalgas en las manos y casi me revienta los implantes de silicona de mis senos. ¿Y después qué pasó? Que se puso a beber champaña en mi zapato. ¡Ay, qué romántico! Romántico, punto, por poco se muere. ¿Por qué? Porque se tragó el corrector del Juanete que estaba adentro y casi se ahoga. ¿Y después qué pasó? Pues ya estábamos en lo mero bueno y que se le cae el cabello. Era un peluquín. ¿Qué hiciste, amiga? Lo mandé a la chingada. No soporto a la gente falsa. Que no se acepta como es. Sonríe, es bueno para tu salud.